Muy buenas tardes, mis estimados amigos, mis estimados estudiantes. Vamos a comenzar y en primer lugar, para poder dar inicio a esta sesión, solo quiero felicitarlos por los excelentes resultados obtenidos en la evaluación final. Felicitaciones porque realmente han hecho un excelente trabajo. Qué bueno, porque eso nos hace ver de que el objetivo, pues bueno, se cumplió el objetivo. ¿Y qué es lo que viene? Pues he identificado dentro de todo el banco de preguntas, que eran más o menos 195, 200 preguntas, he identificado de que hay algunas preguntas que por ahí han generado dudas o en todo caso son aquellas que más errores han tenido al momento de ser respondidas en nuestra evaluación final. Es por ello que les estoy grabando este video a manera de feedback para que ustedes puedan cotejar, ustedes puedan comparar las respuestas que han tenido y sobre todo porque a veces crea siempre esa duda, ¿no? Oye, pero yo respondí eso y yo pensaba que la respuesta era esa, ¿no? La respuesta era esa, pero no siempre es así. Entonces, para ello, acá tienes este pequeño video con el feedback de algunas de las preguntas de la evaluación final. Yo aquí tengo mi Excel, vamos a ver por aquí, tengo acá mi Excel, aquí está. Entonces, voy a leerte el enunciado, ¿no? Y también la respectiva respuesta correcta para que puedan compararlo ustedes, ¿sí? Vamos con todo, mis estimados amigos, mis estimados colegas. Y dice así, a ver, dice, estrategia empresarial que consiste en dar al colaborador una mayor autonomía, un mayor poder de decisión y responsabilidad con el fin de que éste se sienta mucho más comprometido con su organización. Eso lo conocemos como el empowerment. Muy bien, si no me equivoco, lo vimos en la semana 6, tal vez. Si no me equivoco, si es que la memoria no falla, lo vimos en la semana 6. Muy bien. Siguiente pregunta, dice así. Estrategia empresarial basada en la organización del personal dentro de un departamento o área con el objetivo de estudiar y eliminar los problemas relacionados con la producción, pudiendo ampliarse a toda la empresa. Se conoce ello como los famosos, a ver, ¿quién se acuerda? Los famosos círculos de calidad. No te olvides, círculos de calidad. Siguiente, es la subcontratación de un determinado proceso o de una determinada actividad dentro de la compañía, dentro de la organización. Esta se da cuando una empresa contrata los servicios de un tercero para desempeñar una o varias tareas. Se le conoce como tercerización o también conocido como outsourcing. Siguiente, estrategia empresarial cuyo fin es reducir el tamaño de la empresa para hacerla mucho más competitiva. Reducirla, ¿no? Reducirla. Downsizing. A ver, siguiente pregunta. Dice así, estrategia empresarial cuyo fin es producir la cantidad exacta de un producto. Ello tomando en cuenta la demanda de dicho producto, lo que puede o lo que permite, perdón, entregar un servicio óptimo y al momento oportuno sin la necesidad de crear existencias. Cero almacenes, cero inventarios, cero existencias. Eso como lo conocemos, amigos míos, ¿quién se acuerda? Just in time o también JIT, ¿no? JIT, just in time, amigos míos. Muy bien. Siguiente pregunta. No es una tendencia administrativa para el cambio organizacional. Para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cuáles sí son? ¿No es cierto? Entonces vamos depurando. Entonces, si es tendencia, el just in time. Si es tendencia, el downsizing. Si es tendencia, el outsourcing. ¿Cuál no es tendencia? El e-sourcing. Esa no es una tendencia del cambio organizacional. A ver, vamos a ver por aquí. Dice así, dominio de la organización que ve el tamaño de la industria y de los competidores.
dominio industrial. Ahí mismo tenías la respuesta, doctor, doctora. Facilito nomás, ¿por qué te pones nervioso? ¿Por qué te pones nerviosa? Ahí está la respuesta, mis estimados colegas. A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta, dice así. Dominio de la organización que ve a los proveedores, a los fabricantes y a terceros. ¿Esos quiénes son? ¿Qué me facilitan a mí? ¿Qué me brindan esos proveedores? ¿Qué me brindan esos fabricantes? Me brindan insumos, me brindan materia prima. Ajá, ahí está la respuesta correcta. Siguiente, dominio de la organización que ve el mercado laboral y las relaciones con agencias de empleo o también con universidades. Ahí está. Ese sí es sencillo. La gestión del talento humano, también conocido como recursos humanos. Siguiente pregunta, dominio de la organización que ve los ahorros en entidades financieras, así como también los préstamos, el área o dominio financiero. Dominio de la organización que ve a los clientes y a los consumidores potenciales. ¿Qué cosas son los clientes? ¿Qué cosas son esos consumidores potenciales? ¿Qué cosa es ese target? ¿Forma parte de qué? Forma parte de nuestro mercado, amigos míos. Siguiente pregunta. Uy, esta de acá. Yo no sé por qué se han equivocado en esta. Me pongo nervioso, me preocupo, porque esa está recontra, super, hiper, ultra, pichanga. Dominio en la organización que ve las TICs. Profe, ¿qué cosas son las TICs? Profesor, ¿qué cosas son las TICs? Tecnologías de la información y comunicaciones. Ahí estaba la respuesta. Entonces, ¿cuál será el dominio? El tecnológico, amigos míos, el tecnológico. Dominio de la organización que ve indicadores de desempleo, recesión, inflación, esas son variables económicas, por lo tanto, es un dominio económico. Siguiente, dominio de la organización que ve los impuestos, que ve las leyes, dominio gubernamental o de gobierno. Siguiente, amigos míos, a ver, ¿qué dice acá? Dominio de la organización que ve la ética, ajá, los valores y religión, factores o variables socioculturales, amigos míos. Dominio de la organización que ve la adquisición de empresas extranjeras. Oigan, bastantes respuestas vinculadas con los dominios, ¿ah? Ojo con eso, ¿ah? Ahí ha faltado un poquito más de lectura, un poquito más de comprensión de esa parte, muchachos, ¿ah? Cuidado, cuidado. A ver, dominio de la organización que ve la adquisición de empresas extranjeras, dominio internacional. Te vas en un avión, ¿no? O en barco, dominio internacional. A ver, este documento se describe detalladamente, perdón, en este documento, quise decir, en este documento se describe detalladamente la estructura, las funciones de la organización o de cada área, logrando llegar hasta el nivel de cada cargo, especificando sus objetivos. ¿Qué es lo que estamos indicando ahí? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, por descarte, por lógica, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El MOF, también conocido como el Manual de Organización y Funciones. Vamos a ver aquí. Siguiente pregunta. Las preguntas que han tenido el enunciado más largo, o sea, el mayor texto ahí en la preguntita, me parece que son las que también por ahí han caído un poquito. Ojo, que no es que, oh, Dios mío, me jalaron el diseño organizacional. No, no, sino de que son las que más, pues, han tenido cuatro o cinco errores del universo, de la muestra total de estudiantes, ¿no? A ver, vamos a ver. Es un documento orientador, ajá, que contiene las obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores que integran la empresa. En el caso de empresas con 100 o más colaboradores, este documento debe de ser obligatorio. Entonces, si son las obligaciones, los deberes y los derechos, esto se muestra como una especie de reglamento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese documento? El RIT, el Reglamento Interno de
Trabajo. Muy bien. Siguiente. En este documento se describe detalladamente los trámites y procesos indicando quién y cómo tienen que efectuarse, con qué métodos, equipos o materiales. Eso quiere decir que estamos haciendo referencia a un manual de procedimientos. ¿Y cómo se llaman los manuales de procedimientos? MAPRO, MAPRO, amigos míos. No macro, como el hipermercado, no, no, no. MAPRO, manual de procedimientos. Siguiente, según los factores de éxito de Lencioni, de Patrick Lencioni, tomar turnos para conversar y aceptar abiertamente una debilidad que podría afectar al equipo y una fortaleza que aportará éxito, como lo conocemos, como vínculos para desarrollar, como vínculos para establecer confianza. Grande Patrick Lencioni, ¿no? Con sus lecciones de Lencioni. Muy bien. Según los factores de éxito, otra vez de Lencioni, mostrar que está bien responsabilizar a cada miembro del equipo, inclusive tomando en cuenta las altas esferas, ¿no? Los altos mandos. ¿Cómo se conoce ese factor de éxito? Se conoce como la responsabilidad de igual a igual. Ahí está, responsabilidad de igual a igual. A ver, presenta la teoría de tres señales de un trabajo miserable. Ajá, Patrick Lencioni es la respuesta correcta, Patrick Lencioni. Muy bien, ¿qué alternativas te puse? Luciano Sebastiani, mi amigo Luciano, no, Luciano Sebastiani, no. Rafael Trujillo tampoco. Liz Wiseman, acuérdate que es la del liderazgo multiplicador, ¿no? Es Patrick Lencioni la respuesta correcta. Continuemos, dice, según los factores de éxito de Lencioni, otra vez, mantener al equipo enfocado en metas globales en lugar de metas individuales, lo conocemos como el resultado de los equipos. Vamos por acá. Siguiente. Según los factores de éxito de Lencioni, lograr que el equipo crea en tus decisiones por medio de permitir y promover la participación y de hacerlos sentir escuchados en reuniones de planificación es considerado como compromiso. Ajá, compromiso, amigos míos. Continuemos. Es un conjunto de actividades vinculadas con todo cambio que supone novedad, mejora, solución, simplificación o adaptación de algo que ya existe. ¿Cómo lo conocemos a ello? Como innovación, innovación. Más adelante van a llevar posiblemente también conmigo el curso de gestión de la innovación. Ahí, ¡buf! Tenemos un montón para hablar de todo ello. Siguiente. En el diseño organizacional se asocia a la optimización de recursos y automatización de procesos como parte de la perspectiva interna del mapa de procesos estratégicos. Profesor, me confundí con la pregunta. Mucho texto, mucho texto. Ya. Muy bien, muy bien. Estamos hablando otra vez de la innovación. Innovación. Siguiente pregunta. En las tres señales de un trabajo miserable, otra vez Patrick Lencioni, se han prendido con Patrick Lencioni. ¿Por qué se han equivocado tanto ahí? A ver, indica el grado o nivel de importancia según el nivel administrativo. Grado de importancia. ¿Qué tan importante soy? ¿Qué tan relevante soy? Y como no tenemos respuesta a ello, el primer indicador, la primera señal de un trabajo miserable de Lencioni, lo conocemos como la irrelevancia. Es irrelevante el trabajo que desarrolla esta persona, que desarrolla este colaborador en la empresa. Y ojo, ojo con esta parte, no es que sea su trabajo irrelevante, porque ni tontos que fuéramos para contratar a una persona que haga un trabajo irrelevante, sino que es la perspectiva que él siente en función a lo que él desarrolla, en función a lo que él hace frente a lo que ve con todos los demás. Entonces él dice, oye, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Para qué hago aquello? No siento de que yo esté aportando algo, no siento que esté generando valor
a los objetivos generales de la compañía. ¿Ya? A ver, siguiente. En las tres señales de un trabajo miserable de Patrick Lencioni, se preocupa por la identificación de su nivel de contribución de un colaborador. Eso es, el nivel de contribución es la inmedibilidad. ¿Ya? A ver. Otra, por si acaso, que no estaba acá, pero por si acaso. En las tres señales de un trabajo miserable, cuando nos preocupamos por la necesidad de aprecio, de estima dentro de la compañía, hablamos de la anonimidad. Ya, por si acaso, por si acaso. Esa no estaba ahí, pero igual se los comento. A ver, siguiente. Consiste en una figura o gráfico que representa una serie de procesos. Pim, 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 pim. Procesos. O un grupo de actividades por medio de símbolos. Símbolos, cuadraditos, rombos, no me refiero al juego del calamar, por si acaso, ¿ah? No, 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 no. Cuadraditos, rombos, círculos, es un diagrama de flujo, también conocido como flujograma. Ajá. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Representan la secuencia para realizar una tarea mediante una representación gráfica o símbolos. También es un flujograma, también conocido como workflow. Profesor, ¿por qué lo pone en inglés? Porque si está en los libros, pues hermano, así sale. A ver, en el ciclo de vida de las industrias, son aquellas que empiezan a desarrollarse y se conoce poco del producto. Los precios suelen ser altos por no poder trabajar con las famosas economías de escala. Es que existe una incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre. Yo recién estoy empezando mi modelo comercial, entonces no voy a comprar por toneladas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de la primera fase, ¿ya? Del primer momento, también conocido como la fase embrionaria. En el ciclo de vida de las industrias, los compradores ya están familiarizados con el producto y disminuyen los precios, bajan los precios. Ajá. ¿Gracias a qué? Ahora sí, gracias a las economías de escala, mis estimados colegas, y también tomando en cuenta una eficiencia en los canales de distribución. Estamos ahí en la fase de crecimiento, amigos míos, en la fase de crecimiento. En el ciclo de vida de las industrias son aquellas que la rivalidad entre las industrias se intensifica, aumenta y debe ser lo más corta posible para evitar la guerra de precios e ir a la quiebra. Claro, recuerden los ejemplos de las guerras de precios, ¿no? De las hamburguesas de 15 bajaban a 14.90, 14.80, 14.70, terminaban a 9.90. Y recordemos este principio muy importante del marketing. En una guerra de precios, el único que sale ganando es el cliente, es el consumidor, porque encuentra el mismo producto con los mismos estándares de calidad, ¿no es cierto? Con los mismos atributos, pero a un menor precio. Y tú y yo, pues obvio que vamos a decidir por el producto que esté más económico, porque ya conocemos el producto, ya sabemos cuáles son sus características, ya sabemos la marca, la funcionalidad y muchas cosas más. Siguiente, siguiente. A ver, amigos míos, dice, en el ciclo de vida de las industrias son aquellas en las que la rivalidad entre industrias se intensifica. Y, ah, no, esa ya la leímos ya, perdón. Ahora sí. En el ciclo de vida de las industrias son aquellas en el que el mercado ya está saturado, ajá, está copado y el crecimiento es bajo. Las barreras suben y disminuyen las amenazas. Se concentra en bajar precios y crear lealtad, crear fidelidad de la marca, loyalty, muy bien, empresas maduras. Vamos a ver por acá. No es una estrategia competitiva de Michael Porter. A ver, igual, ¿no? Para poder responder a cuál no es una estrategia competitiva de Michael Porter, primero hay que saber cuáles sí son. ¿Se dan cuenta? Entonces, Porter, ¿qué nos presenta? La estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de diferenciación y la estrategia de enfoque o focalización. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Productividad. Ella no tiene nada que ver con estas estrategias de nuestro amigo Michael Porter. A ver, en el diseño organizacional valida que los perfiles respondan a las nuevas necesidades de la estructura organizacional. Ojo, mira. Y que la definición de las responsabilidades y funciones sean definidas con enfoque al cumplimiento de la estrategia. Ajá. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí, amigos míos? A los perfiles del puesto.
Siguiente pregunta. Vamos a ver. En el diseño organizacional debe estar diseñada de forma tal que todos los colaboradores que requieran interactuar con otros departamentos o procesos puedan coordinar esfuerzos por medio de las líneas de comunicación. Ahí está la respuesta. ¿Por medio de qué? De las líneas de comunicación. Estamos haciendo referencia a la comunicación interna. Y última pregunta, al menos de las que yo he seleccionado, ¿no? Porque si no, nos vamos a la pregunta 39 y hay como 197. A ver, muy bien. Dice así, cuando existe un alto nivel de complemento entre las líneas de negocio, las posiciones geográficas o las habilidades de dos compañías, las empresas siguen la ruta ¿de qué? Y que se desarrollan mediante contratos. A ver, estamos haciendo referencia a una alianza estratégica formal. ¿Sí? Bueno, esas son las preguntas que he identificado que han tenido un mayor número de errores, ¿no? No estamos hablando, pues, de errores gravísimos, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 errores en la totalidad del examen. Así que creo que ello les va a servir mucho, les va a permitir tener esta retroalimentación respectiva y sobre todo identificar cuáles fueron las preguntas en las cuales por ahí no marcaron correctamente. Definitivamente las otras que eran para completar o las que eran para verdadero y falso, que son también varias, las podemos trabajar de manera individual con cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Espero realmente que el curso haya logrado cubrir todas sus expectativas y que los resultados obtenidos pues muestren cuán buenos profesionales upenianos son, ¿sí? Muchas gracias y conmigo será hasta una futura oportunidad. Cuídense mucho, amigos míos. Nos vemos pronto. ¡Chao!